primera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a los unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos humildes, conmigo lo hiciste. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me hospedaste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también estos contestarán: Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: les aseguro que cada vez que no lo hiciste con uno de estos los humildes, tampoco lo hiciste conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta página casi final del Evangelio de Mateo es sorprendente. Jesús mismo pone en labios de los protagonistas de su parábola, tanto buenos como malos, unas palabras de extrañeza. Cuando te vimos enfermo y fuimos a verte, cuando te vimos con hambre y no te asistimos. Resulta que Cristo estaba durante todo el tiempo en la persona de nuestros hermanos más necesitados. El mismo Jesús, que en el día final será el pastor que divide a las ovejas de las cabras y el juez que evalúa nuestra actuación. Para la caridad que debemos tener hacia el prójimo, Jesús da este motivo. Él mismo se identifica con las personas que encontramos en nuestro camino. Hacemos o dejamos de hacer con Él lo que hacemos, o dejamos de hacer con los que nos rodean. Es una de las páginas que se entiende claro. Y nosotros ya no podemos poner cara de extrañados o aducir que no lo sabíamos, ya no los había avisado Él. Desde los primeros días del camino cuaresmal, se nos pone delante el compromiso del amor fraterno, como la mejor preparación para la participación de la Pascua de Cristo. Es un programa exigente. Tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a los que trabajan con nosotros, a los miembros de nuestra comunidad religiosa o parroquial, sobre todo los más pobres y necesitados. Ya en el libro de Levítico nos ponía una medida fuerte: amar a los demás como nosotros mismos. El Evangelio nos lo motiva de un modo más radical. Cada vez que lo hicieron con ellos, conmigo lo hicieron. Cada vez que no lo hicieron con uno de ellos, tampoco lo hicieron conmigo. Jesús nos invita a verlo a Él mismo en la persona del prójimo.
En el libro de Levítico urgía a no cometer injusticias y a no hacer mal al prójimo. El Evangelio va más allá. No se trata de no dañar, sino de hacer el bien. Ahora serán los pecados de omisión los que cuentan. El examen no será sobre si hemos robado, sino sobre si hemos visitado y atendido al enfermo. Es una exigencia bastante mayor. Se nos decía no odies, ahora se nos dice ayuda al que pasa hambre. Entonces tener un enfermo en casa es como tener un sagrario, pero entonces hay muchos sagrarios abandonados. En la Eucaristía, con los ojos de la fe, no nos cuesta mucho descubrir a Cristo presente en el sacramento del pan y del vino. Nos cuesta más descubrirle fuera de misa en el sacramento del hermano. Jesús es claro en este examen final. Al Cristo a quien hemos escuchado y recibido en la misa, es el mismo a quien debemos servir en las personas con las que nos encontramos durante el día. Será la manera de preparar la Pascua en este año. Dice el prefacio 1 de Cuaresma, anhelar año tras año la solemnidad de la Pascua, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno. Busquemos pues sacar buena nota en este examen final. Recordemos que al atardecer de la vida, como lo expresó San Juan de la Cruz, seremos juzgados sobre el amor, si hemos dado de comer, si hemos visitado al enfermo que estaba solo, etc. Al final resultará que eso era lo único importante. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.